Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, toca que analizar el segundo partido de la Zulita en el Premundial Sub-20, donde han vuelto a obtener una nueva victoria, esta vez 1-4 ante la selección de Aruba. Si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo por acá abajo en los comentarios para aportar al debate futbolístico. Sin más que decir, veamos la alineación con la que Gerson Pérez planteó esta segunda aparición de la Zulita en el Premundial. Edgar Alguera repitió en portería. En defensa solamente hubo una modificación, y es que como lateral izquierdo René Dueñas entró en lugar de Alex Romero. Luego se mantuvo lo demás: Walter Pineda, Alejandro Cano y César Orellana. Ya en el medio campo, Harold Osorio participó al lado de Mauricio Cerritos. Mauricio fue la otra novedad de la selección, para darle descanso a Jeremy Garay. Y más adelante, Andrés Rivas. En el ataque, Mayer Gil, Ronnie Arévalo e Isaac Esquivel. Este fue el 11 que planteó el señor Gerson Pérez para este segundo partido. Ya decimos, únicamente dos modificaciones, según él comentaba. Si bien es cierto, había una carga física después del partido, sobre todo porque se había jugado apenas hace dos días, pero la mayoría de jugadores estaban al 100% y por eso las rotaciones fueron mínimas en el equipo. Ahora, empecemos a analizar el partido como tal. En el primer tiempo, a mí me parece que el juego inicia con un condicionamiento de una cancha muy pesada, de una cancha que había recibido clarísimamente el maltrato por la constante lluvia en Tegucigalpa, y eso también generó que el juego de la selección fuese un puntito, incluso te diría dos puntitos más lento de lo que fue ante la selección de Guatemala en su debut. Se notaba que la selección estaba incómoda, porque claro, como la pelota no rueda igual, a veces toma más velocidad, a veces se quedaba estancada, entonces era más difícil el poder definir la intensidad que necesitaba cada pase. Ante esto, la selección noté que trató de saltar líneas para evitar conjuntar demasiados pases rasos y así llegar mucho más rápido hacia el último tercio de la cancha, que parecía, ya digo, una opción lógica debido a que no podías tener el mejor trato de balón como sí lo habías hecho en tu primer partido y por lo tanto perdías una de tus mayores fortalezas. Le costó mucho ese inicio a la selección salvadoreña. Es verdad que llegamos varias veces al último tercio, pero no había claridad, y cuando encontrábamos claridad, la jugada no se definía bien, como ya lo tuvimos en el debut, en el que cierto, ganamos 5-1, pero queda la sensación de que pudimos haber marcado más. El tema es que en ese momento, como nosotros nos pusimos a ganar y claro, siempre llevamos el mandato del juego en el marcador, no tuvimos ninguna presión agregada, pero esta vez sí que El Salvador encaja el primer gol del partido. Aruba se pone al frente apenas a los 11 minutos de juego y ahí empezamos a empujar tras encajar el primer gol del partido. Pero, y a raíz de que hay que adelantar líneas, el equipo empieza a sufrir un poquito más en transición, sobre todo en el sector izquierdo. Lo noté como fue la predilección de Aruba de tratar de llegar por ese sector. La selección caribeña lo primero que intentaba cuando podía robar balón era tratar de superar esa primera línea de recuperación que tenía la selección salvadoreña, sobre todo con Harold Osorio, con Mauricio Cerritos, César Orellana y René Dueñas, que eran prácticamente como cuatro hombres en el medio campo que cuando la pelota iba hacia la segunda jugada o hacia el rechace, pues ellos trataban de recuperar. Nos ganaban en velocidad y a partir de ello íbamos en desventaja, incluso numérica, muchas veces al momento de defender. Alejandro Cano sufrió mucho cuando atacaron por su sector, obligó a Walter Pineda a salir también de su zona de confort en muchas ocasiones, y parecía que el partido, si bien es cierto, nosotros generábamos, pero en ningún momento dejábamos de estar calmados en defensa. Aruba siempre proponía aspectos peligrosos y por eso incluso Edgar Alguera tiene que aparecer en un par de intervenciones en la primera parte. Ahora, El Salvador, y a partir del empuje y la insistencia de buscar, sobre todo a sus extremos, para buscar el uno contra uno, donde me parece que Ronnie Arévalo y Mayer Gil sí demostraron una capacidad individual bastante buena para por lo menos dar presencia ofensiva, y pues gracias a esa insistencia tuvimos nuestro premio. ¿Cuál fue el premio? Que Mayer Gil lograse esconder muy bien una pelota con el cambio de pelota a pie,
obtenemos el penal y lo marca Isaac Esquivel. Muy importante, por cierto, para el delantero de Marte Soyapango haber marcado, sobre todo porque quizás es el que más mala suerte había tenido en este inicio del premundial. Había generado bastantes oportunidades, incluyendo en el partido de ayer contra Aruba, pero no se había abierto el arco todavía, y esto ojalá que a él también le sirva para ganar un poquito más de confianza y para empezar a notar más de lo que falla. El tema es que Isaac marca el empate de penal y ya con eso El Salvador se va con una sensación diferente, porque si bien es cierto estábamos empujando, sí que notamos un puntito de ansiedad en la selección, de que a veces llovían muchos centros o tratábamos de mandar muchos centros, pero a lo mejor no nos tomábamos el tiempo necesario para que el centro fuese con calidad y se tiraba un poquito más por tirar y ver qué pasa que porque realmente fuesen centros bien ejecutados. Ahí le estábamos dando ventaja a una selección de Aruba que rechazó una infinidad de centros en la primera parte. Ya con eso nos vamos un poco más tranquilos, sabedores que el segundo tiempo lo podemos encarar con menos frustración, y hay que recordar que en los últimos minutos del partido hay un par de encontrones, de empujones, de roces de palabras entre jugadores caribeños y salvadoreños, y a todo eso había que bajarle un par de rayitas. Ya con el empate me parece que El Salvador encuentra ese puntito de temple que necesitaba. Ahora, en el segundo tiempo vemos la mano del entrenador. Por supuesto, los ajustes que hace el entrenador son siempre, no solo cuando genera los cambios, pero hay ocasiones como en esta, muy puntualmente, en el que Gerson Pérez dejó ver su mano de entrenador con los cambios. Decía el profe Juan Carlos Serrano, auxiliar técnico, a veces le saldrá bien y a veces le saldrá mal, pero la idea es que justamente los que entren revolucionen el juego, y así lo logró Gerson Pérez con las piezas que fue dando ingreso en la segunda mitad. Sobre todo el tema de Hamilton Benítez, que ingresó muy enchufado y que empezó a conectar centros cada vez más precisos. Gracias a eso, en la segunda parte, al principio me parece minuto 54 más o menos, Hamilton deja un centro de muy buena calidad en el que Andrés Rivas remata prácticamente solo frente al arco, y ahí ya le damos vuelta al partido. Sí, El Salvador empieza a encontrarse un poquito mejor en el campo de juego en cuanto a terminar las jugadas, y ha sido una tendencia en estos últimos dos partidos. Hay más efectividad en el segundo tiempo, pero bueno, esas son cosas que luego el cuerpo técnico tendrá que analizar. El tema es que ya le podemos dar vuelta al partido, nos vamos al frente, y con eso Aruba se obliga a dejar de defender y tratar de ir más hacia adelante. Lo que noté es que El Salvador, como no le permitía llegar con tranquilidad hacia el último tercio de nuestro propio campo, como si había logrado hacerlo la selección caribeña en el primer tiempo, pues entonces empezaron a lanzar centros desde diferentes alturas del campo, a veces desde medio campo enviaban centros para tratar de hacernos daño a partir del juego aéreo. La velocidad ya no fue un elemento tan preocupante para El Salvador porque nos defendíamos mejor como bloque, y a partir de defendernos mejor y de los cambios que Gerson Pérez y fue haciendo ingresar, logramos finiquitar el partido con el doblete de un Javi Mariona que se estrenó en este premundial ya marcando, y sobre todo que bueno, ha dejado varias anécdotas respecto a su parentesco con otro jugador de la selección en Twitter, en fin, pero eso son otras cosas. El tema es que lograron finiquitar el partido y a partir de ahí encontrar mucha más tranquilidad, incluso para decirte, cerrar el partido con posesión de seguridad. Ya los últimos 12 minutos más los X que habían agregado, que fueron, creo que fueron 3 o 4 minutos los que se dieron finalmente, El Salvador empezó a generar mayor posesión. Primero para seguir evitando desgaste, porque al final cuando tú juegas en una cancha en malas condiciones, el desgaste para el jugador es mayor, por lo que me parece que ahí Gerson le quiso bajar revoluciones totalmente al partido, evitar que Aruba tuviese la pelota, nosotros controlar a partir de la posesión y dejar de generar esfuerzos que ya digo, que castigaran mucho al físico de los jugadores salvadoreños. Para eso el ingreso de Robbie Aguirre, el ingreso de Jeremy Garay, le dio al Salvador un poco más de temple con la pelota, y los demás se fueron sumando para dejar muchas posesiones, para dejar muchos pases, y así ya cerrar el partido con la victoria final de 1-4 ante la selección de Aruba. Ojalá, y esto ya lo digo como comentario personal, ojalá que no haya bajas después de este encuentro, que ya digo, físicamente demandó muchísimo más esfuerzo por parte de los jugadores, y que en lo personal noté como algunas piezas como César Orellana terminaron bastante fatigados después del encuentro. A ver,
Nombres del partido, entonces, nombres del partido de la selección, evidentemente. Para mí el MVP del partido es Hamilton Benítez. Ingresa en la segunda parte y le da mucha mayor claridad a la selección en el ataque por las bandas. Y lo decían en la transmisión, si no mal recuerdo, Hamilton no explotó velocidad como sí trataron de hacerlo Ronnie Arevalo y Myer Hill, sino que trató de darle más calidad a los centros. De ahí surgieron dos asistencias que llegan para los goles de Andrés Rivas y Javier Mariona respectivamente. Por lo que me parece que él sí que cambia el partido a partir de claridad, a partir de calidad, y como digo, deja dos asistencias en el encuentro. Luego quiero destacar lo de Walter Pineda. Tuvimos un partido muy difícil en defensa, hay que reconocerlo. Sí, nos entraron muchísimo más por la banda izquierda de ellos, derecha de nosotros, donde defendían César Orellana y el mismo Alejandro Cano. Y vi obligado a Walter Pineda muchas veces a salir de su zona, pero lo hizo bastante bien. Ganó varios duelos aéreos. Me parece que estuvo bastante firme el central de la reserva de Club Deportivo Águila. Y luego Javier Mariona por los dos goles que marca en el partido. Veía una estadística y es que Javier había tocado 4 veces la pelota y de esas 4 veces, 2 habían sido para empujar la pelota a la red, casi que literalmente. Así que, ¿qué más se puede decir de un chico que llegó a revolucionar el juego y que marcó 2 goles? Y para mí, 2 menciones especiales, y esto va un poquito por la insistencia que decíamos que tuvo la selección nacional, Andrés Rivas e Isaac Esquivel. 2 jóvenes que lo habían intentado mucho en ambos partidos, obtuvieron su premio en este y sobre todo, ya digo, espero que el arco se les abra muchísimo más después de esta actuación que tuvieron ante la selección de Aruba y en el que ya pudieron marcar ambos. Conclusiones del partido. Para mí lo primero y probablemente de lo más importante es que existe la capacidad de reacción y ya lo vimos. En el primer partido, si algo teníamos que destacar es que la selección se puso al frente en el marcador y nunca estuvimos abajo, ¿sí? Y pudimos controlar el partido no solo con el marcador, no solo con posesión, sino manteniendo una capacidad ofensiva constante casi durante los 90 minutos. En este caso, que nos fuimos abajo del marcador, vimos cómo la selección pudo lidiar ante otro contexto. Sí, hubo ansiedad, no lo vamos a negar, pero la reacción del equipo no fue ni mucho menos pésima, porque empezaron a empujar, empezaron a generar, hubo insistencia, conseguimos el empate, le dimos la vuelta al marcador y luego ya supimos controlar como la selección de Gerson sabe hacerlo, con pelota, con capacidad ofensiva y finiquitando un resultado que al principio sí que se nos había complicado. El tema es que ya vimos que esta Zulita puede lidiar ante diferentes contextos y eso es imprescindible para conseguir objetivos, sobre todo en una competencia tan demandante como lo es el premundial que te exige jugar cada 2 días. Ahora, ¿hay que saber controlar la ansiedad? Sí, existe la capacidad de reacción y eso es verdad, pero me parece que al futbolista salvadoreño todavía hay que darle un pequeño apoyo mental, por decirlo de alguna manera, para evitar que en algunos momentos puntuales del partido se nos vayan ciertas reacciones. Ayer notamos cómo antes del cobro del penal y al finalizar el primer tiempo, algunos jugadores salvadoreños se encararon con otros de Aruba. Y yo entiendo, para el que no está jugando es muy fácil decirlo porque no está viviendo la efervescencia del partido. Sin embargo, y a pesar de que son chicos muy jóvenes y quizás es más complicado controlarte emocionalmente porque eres más impulsivo, pero hay que tratar de no caer en estas provocaciones porque si bien es cierto ganamos el partido, pero imagínate, eso se daba más y nos expulsan 1 o 2 jugadores. El juego se nos hubiese puesto mucho más cuesta arriba. Y claro, hubiese sido más complicado ganar. Y esto hoy no pasó contra Aruba, que bueno, y esperemos no llegue a pasar en ningún partido posterior. Así que cabeza fría y que lo que manden sean las decisiones con pelota, no sin ella. Y finalmente, esta es una conclusión, quizás más una obviedad que conclusión, pero bueno, ya estamos en octavos, sí, el boleto ya lo conseguimos. Pero la primer meta aún está en juego. ¿Cuál es la primer meta? Quedar líderes de grupo. Y para eso vamos a mostrar cómo está en este momento el grupo G, que es en el que está El Salvador, luego de 2 jornadas completas. El Salvador es líder con 6 puntos, sumando una diferencia de goles de más 7. Panamá, que perdió sorpresivamente 3-1 contra Guatemala, es segundo todavía por diferencia de goles con más 3. Mientras que la selección bicolor
Tiene 3 puntos, pero es tercera porque tiene una diferencia de goles de menos 2. Y Aruba, que todavía no está eliminada, por cierto, ahí está en competencia, tiene una diferencia de menos 8, pero no ha puntuado todavía. ¿Por qué es importante la diferencia de goles? Porque, como ya están viendo, bueno, y esto lo dijimos desde el primer partido, clasifican 3 selecciones por grupo. Y aquí quien mejor diferencia de goles tenga, si hay un empate en puntos, es quien avanzará en mejor posición. Por eso es tan importante la diferencia de goles. Ahora mismo, desde El Salvador a Guatemala, cualquiera de ellos puede quedar líder y cualquiera de ellos puede quedar tercero de grupo. Y hay que recordar que entre mejor posición tengamos, no quiero decir que va a ser fácil, porque ningún partido va a ser fácil, pero será un poco menos complicado o un poquito más accesible el acceder a siguientes fases y así poder encontrar el objetivo primario que queremos, que al final es el Mundial de Indonesia de 2023. ¿Qué pasa si El Salvador clasifica primero? Que el rival sería República Dominicana, ya fijo en octavos de final. Si no, bueno, habrá que ir a ver otros grupos, movimientos de otros sectores, y ahí definir al rival de la selección salvadoreña. Por lo tanto, el objetivo de quedar líderes todavía está en juego. Empatando, ya somos líderes. Perdiendo, dependiendo de la diferencia de goles, somos líderes. Pero conociendo a esta selección, saldrá a ganar, ojalá que así sea, y no habrá mayor discusión ya ganando, porque sumaremos 9 puntos y nadie nos podrá alcanzar. Este es el análisis que queríamos hacer del segundo partido de la selección salvadoreña. Felicitamos a la Zulita, a Gerson Pérez, a todo su cuerpo técnico, a Diego Enríquez, director deportivo del equipo, y a todos los que están en el ambiente selección que han promovido este buen accionar de la selección. Y ojalá el día de mañana obtengamos una buena victoria ante la selección de Panamá. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chao, chao.